El consumo regular de alcohol es tabú durante el embarazo. Pero incluso antes de eso, las mujeres que quieran tener hijos, el consumo de alcohol, el equipo de la doctora Kira Taylor, profesora de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Louisville en Kentucky, Estados Unidos, obtuvo las mujeres tenían entre 19 y 41 años y fueron monitoreadas durante un período máximo de 19 ciclos mensuales. Las mujeres informaron sobre su consumo de alcohol y el tipo de bebidas que consumían. Se realizó una prueba de embarazo al comienzo de cada nuevo ciclo. También se tuvieron en cuenta e incluyeron en el análisis. El equipo de Taylor descubrió que es importante saber esto, ya que durante la fase lútea, en la segunda mitad del ciclo, es decir, cuando el óvulo fertilizado se asentaría en el útero, tanto el consumo moderado como el alto tuvieron un papel inhibidor. 3 latas de cerveza o 3 vasitos de vino a la semana en el momento de la ovulación. Alrededor del día 14 del ciclo, el consumo elevado de alcohol y asumimos que una mujer sana que no bebe alcohol tiene aproximadamente un 25% de posibilidades de quedarse embarazada por ciclo. Eso se corresponde a 25 de cada 100 mujeres. Si esas mujeres beben cantidades moderadas de alcohol, solo 20 se quedarán embarazadas. Y si beben mucho, solo 11, explica la doctora Taylor. Cada día que se consume demasiado alcohol disminuye un 16% la probabilidad de embarazo en la fase lútea y un 35% durante la ovulación. Los científicos se plantean 2 hipótesis sobre cómo el alcohol podría actuar contra la concepción.